tiempo de darle la bienvenida al maestro Antonio Álvarez Mesta. Buenos días, Toño. Muy buen día. Es gratísimo estar con ustedes. Esta semana falleció Eduardo del Río. Falleció mucha gente importante. No hay tiempo para abordarlos, pero Eduardo del Río, una persona singularísima en la producción de caricatura política, aunque él mismo se definía como un monero. Mi querido Juan, estoy de acuerdo con la princesa roja, la señora Elena Poniatowska, cuando dijo que gran parte de la educación sentimental de los mexicanos se debía a Eduardo del Río. La verdad, esa es una frase que le plagió a Carlos Monsiváis, que la usó para referirse a las telenovelas. Pero sí queda muy bien aplicada a Eduardo del Río, mejor conocido como Rius. De hecho, sí, mucha de la educación, sí, de los adolescentes, y me incluyo yo, de los de años 60, de los 60s y 70s, mucha de la educación ambiental, de la educación incluso hasta religiosa, sí, de la educación política, sí, de la educación alimentaria, La panza es primero, un claro, libro fundamental, Cuba para principiantes, uh-huh, La revolucioncita mexicana, que es toda, vamos, yo aprendí la revolución gracias precisamente a ese libro de Rius. Muchos adolescentes y jóvenes fuimos educados de alguna manera, o Rius nos impulsó a otras lecturas similares. Completamente de acuerdo. En alguna ocasión, hace varios años, escribí un artículo donde hablo de la vitamina H, y me refiero lúdicamente a la historieta. Uh-huh. Pero hablando en particular de Eduardo del Río, él contribuyó mucho a la formación de conciencia política, conciencia medioambiental, conciencia nutricional. Sí. Era un iconoclasta. Yo tuve la fortuna de conversar con él a mi gusto durante casi una hora en el CENINDE, Centro de Desarrollo Humano, que presidía mi amiga Teresa González Alcocer, madre de varios queridos exalumnos, de Jorge Cermeño, Eduardo Cermeño, Poncho Cermeño, y en paz descanse Teresa Cermeño. Ella, muy amiga de la entonces esposa de Rius, una lagunera muy guapa, pues hubo una reunión. Rosy Duñate. Sí, Rosa María y Duñate, y hubo una reunión ahí en el CENINDE, y pude platicar como quise, atosigué al maestro, me aguantó, me soportó. Al final, yo creo que fastidiado, me dijo que parecía jesuita. Para mí, en ese momento, era un elogio, lo sigue siendo, por mis preguntas, pero a mí lo que más perplejidad me causaba, porque yo leí todo lo que publicó, o por lo menos había leído todo lo que había publicado para entonces. Mi padre compraba los supermachos y luego los agachados, y cuanto librito sacó, también lo comprábamos y lo leíamos. Fue que yo había leído Cristo de Carne y Hueso, publicado en 1972, y en 1985 sacó otro que se llama Jesús alias el Cristo, y son libros muy distintos. En los dos hay un común denominador, obviamente el ataque a la credulidad ramplona, al fideísmo, esta fe incluso en lo absurdo, ataques a las autoridades eclesiásticas que se han beneficiado explotando la ignorancia, el miedo, la superstición. Eso es común en los dos. Pero en Cristo de Carne y Hueso, el acercamiento a Jesús es muy agresivo. En cambio, Jesús alias el Cristo habla de manera muy respetuosa de Jesús, del Jesús histórico. No lo considera hijo de Dios, no lo considera divino, pero lo considera un gran maestro. Y yo me acuerdo que le preguntaba a Eduardo del Río, a Rius, le decía: maestro, ¿a qué se debió esa mutación en su percepción? ¿A qué se debió ese cambio tan drástico en la manera de concebir a Jesús? Yo decía, a muchas cosas. Y dice, por ejemplo, practico meditación, el mismo
me volví vegetariano, el vegetarianismo me acercó al budismo, pero me mantiene abierto a muchas influencias. Una de esas influencias es Jiddu Krishnamurti. Y yo admiraba y admiro mucho a Jiddu Krishnamurti. Me parece uno de los maestros más genuinos, congruentes, auténticos que han existido. No le quemo incienso, no soy fanático ni nada por el estilo, lo cual es parte de las enseñanzas medulares del maestro Jiddu Krishnamurti. Bueno, pero así como a nivel continental tuvimos Aquino, Joaquín Salvador Lavado, también a nivel continental, pero más cercano a nosotros por ser de México, pues hemos tenido una gran tradición. De los recientes, Abel Quesada, a pesar de que ser tan diferentes, Rius reconoce que por influjo e imitando a Abel Quesada, claro, con su peculiar estilo, él empezó a hacer sus primeros monos. Acuérdate de Gastón Billetes, que traía un anillo con una gema en la nariz. Y también leíamos a Abel Quesada, Gabriel Vargas, el de la familia Burrón, Yolanda Vargas Dulce. En la década de los 60 y el segundo lustro de la década de los años 60. Bueno, nada más que sí. Yolanda Vargas Dulce era argumentista. Sí. El dibujante era Sixto Valencia Burgos. En la mayor parte. Y Antonio Gutiérrez de Lágrimas y Risas. Sí, que las dos revistas fueron las que más se vendieron. Bueno, hubo una más que le superó. Yolanda Vargas Dulce, la mamá de la directora de orquesta, Alondra de la Parra. Yolanda Vargas Dulce fue superada, no me acuerdo cómo se llama, ni el dibujante ni el argumentista, por Calimán, que fue la revista que más se vendió en México durante muchos, muchos años. Pero todos tuvieron mucho éxito. Claro que Rius no vendía tanto, pero vendió mucho y de manera sostenida. Y se acabó la época de oro de la historieta y Rius siguió publicando libros, publicaba cartones y tiras en varios periódicos, en revistas. Claro que tuvo encontronazos con los poderosos de turno. Se dice que fue detenido, amedrentado. Él vio la calaca muy cerca, palabras de él. Pensó que por órdenes de Echeverría lo iban a matar, no cuando Echeverría era presidente, sino cuando Echeverría era secretario de Gobernación. Platica que lo llevaron en una ocasión a Los Pinos y ahí habló con Gustavo Díaz Ordaz, y Gustavo Díaz Ordaz lo regañó que porque no era muy respetuoso a las damas, que a él lo criticara le parecía comprensible, pero que fuera más respetuoso con las damas, y no le dijo nada a don Gustavo. En fin, cuando se lo llevan, lo detienen agentes de la Dirección Federal de Seguridad, se lo llevan y él dice, yo pensé que me iban a matar y quizá me hubieran matado. Afortunadamente mi familia pidió la intervención de don Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas habló con Gustavo Díaz Ordaz y ya por la intervención de don Lázaro, cuya madre era prima de mi abuela, salvé la vida. Si no, me hubieran desaparecido. Yo les he dicho a mis alumnos que en cada grupo, a lo largo de las generaciones, así como hay personajes identificables de Mafalda, ya no solo en la sociedad, sino en un grupo de clase, hay un Felipito, hay un Manolito, sí, hay una Mafalda, hay una Susanita, en fin, también en las sociedades, sobre todo en las mexicanas, se repiten a nivel de pueblo y de ciudad personajes como don Perpetuo del Rosal, el alcalde, personajes como de San Garabato Cucuchán, de San Garabato, de las Tunas Cucuchán, Chomprieto Calzón, sin que era el mero mero, doña M o Emerenciana, Pomposa Yenedina, la esposa y la hija de don Perpetuo, don Plutarco, el burgués, un español con el que me comparaban, Fiacro Franco, por las cejas. Acuérdate que él tenía una cantina que se llamaba El Sanatorio,
Ahí sesionaba más don Perpetuo que en la presidencia municipal. Y don Lucas Estornín, un personaje que me simpatizaba mucho, era el boticario, era casi tan leído como Calzoncin, era inquieto. Entonces, estos personajes fueron de la época de Hora de la Historieta y de la historieta más exitosa de Rius, como se llamó, Los Supermachos. Sabemos que por presiones gubernamentales, el editor de Los Supermachos le quitó los derechos de Los Supermachos y Rius tuvo que producir otra historieta que se llamaba Los Agachados. De hecho, en los dos primeros números de Los Agachados, Calzoncin y Chon Prieto aparecen, pero luego presiona la editorial con una demanda y desaparece Calzoncin y llega Gumaro. Gumaro, a Chayotitlán. Ya no es Angarabato, Cook, sí, sino Chayotitlán. Y de hecho, Los Agachados, aunque no era una historieta así tan coherente, tan sólida como historieta, sí fue más didáctica, tuvo una labor más cultural y educativa que los mismos Supermachos. Abordaba cada semana, a veces cada 14 días, abordaba algún tema, lo mismo de política que de historia, que de naturismo, que de medio ambiente. Los temas recurrentes pues son la crítica de la religión, la dieta sana, en fin. Entonces, se nos fue uno de los grandes, uno de los grandes, grandes. Yo coincido pues con la Princesa Roja de que contribuyó mucho a la educación de los mexicanos. Y el mismo Carlos Monsiváis decía que la influencia de Rius era más sensible y duradera que la de la Secretaría de Educación Pública en el pueblo mexicano. Y también hubo una película, Los Supermachos, con Alfonso Arau. ¿Cómo no? Interpretando a Calzoncin, ¿sí? Sí, 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 sí. Él dirigió y él aparte representó a Calzoncin. Es una película que usted puede ver gratuitamente, está en YouTube. La puede ver completita y está en YouTube. Alfonso Arau también muy especial y creo que hizo una decorosa representación de esa historia. No, pues está igualito. El personaje, sí, o sea, lo caracterizaron igualito, el pelo, la piochilla, el bigotillo. El irreverente Arau, que para mí una de las películas más hermosas que se han hecho en México, como Agua para Chocolate, basada en el libro de Laura Esquivel, entonces esposa de Arau, pues también es una de las obras de Arau, cinematográficamente hablando. ¿Y qué me dices de Anacleto Morones? Ah, sí, Anacleto Morones, que en realidad es una parodia del Niño Fidencio en la obra original de Juan Rulfo, pero que fue llevada al cine con el Indio Fernández. El propio Alfonso Arau. Alfonso Arau. De hecho, el que más actúa Lucas ahí, Lucas Lucatero. Como Lucas Lucatero, es Alfonso Arau. Sí. El Indio Fernández es la evocación al muerto. Rosalba Brambilla. Doña Carmen Salinas, orgullosamente Carmen Salinas, de Torreón. Sí. ¿Cómo no? Esa obra del gran narrador de México, don Juan Rulfo. Excelente. Muy bien, Toño, ¿algún punto de contacto? Antonio Álvarez Mesta @hotmail.com.